Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos, las personas que se conectan con nosotros a esta hora, las que lo harán más adelante. Bienvenidos nuevamente a este espacio de barras académicas del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, donde lo que se pretende es poner en debate o poner en discusión los grandes temas jurisprudenciales, pero también legislativos, que afectan a todos los penalistas de nuestro país. En esta ocasión tenemos un evento muy especial, muy de coyuntura, no sobre la virtualidad. No es un debate entre presencialidad y virtualidad. Vamos a debatir sobre la práctica de pruebas en los procesos que se tramitan en el marco de la virtualidad. Y para ello hemos escogido a cuatro grandes juristas que nos honran siendo colegiados, que nos dan muchísimos aportes, que apreciamos muchísimo y a quienes les agradecemos su tiempo para que hayan podido atender esta cita con todos nosotros. Nos acompaña nuestra colegiada, la doctora Teresita Barrera. Todos ustedes la conocen, hoy en día litigante, pero también tiene un paso importante por la magistratura, por la judicatura, y una persona que realmente es muy especial para todos nosotros. Doctor Luis Fernando Becerra, quien durante muchísimos años hizo una destacadísima labor en la Defensoría del Pueblo como defensor público, pero que además se ha forjado una carrera espectacular como docente en la Universidad de la Gran Colombia y como abogado litigante en diferentes procesos penales y disciplinarios, siempre donde se ha destacado siempre por su tenacidad a la hora de litigar y de argumentar. El doctor Guido Ramos, ni más ni menos que una eminencia. Él es nuestro colegiado, nuestro presidente del capítulo Nariño, pero más que eso es un abogado litigante de muchísima trayectoria, no solo en Nariño, pues también litiga por fuera de su departamento a lo largo y ancho de Colombia. Y el Nariño es considerado con justa razón y en el país una verdadera institución académica. Hace ya mucho tiempo está al frente de la especialización legendaria de Derecho Penal de la Universidad de Nariño, una de las mejores que tiene Colombia, uno de los mejores centros académicos que tiene Colombia, donde hoy en día tenemos el privilegio y el honor de tener al doctor Guido Ramos como su director. Y ni más ni menos que nos acompaña por último el doctor David Albarracín, un académico, un litigante riguroso, serio, un defensor aguerrido, muy, 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 muy técnico, también con un paso importantísimo en la capacitación, en la docencia, en la academia. Y para nosotros es un orgullo que ustedes formen parte de nuestro colegio y siempre que dentro de nuestro colegio puedan haber voces
que piensan de una forma y otras de otra. De eso se trata el mundo, de eso se trata la vida, y lo importante es el rol histórico que tenemos, que es el de ilustrar a una ciudadanía para que tenga todas las cartas sobre la mesa y pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, bienvenidos a su colegio, bienvenidos a este canal. Gracias a Rubén Darío Acosta, nuestro vicepresidente, que nos ha facilitado el aula virtual y que nos ha facilitado los canales de difusión de CESJUL, el Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, uno de los más importantes de nuestro continente. Bienvenidos todos a este espacio y el debate que queremos, como para afincar el debate, ¿cuál es el debate que tenemos? Desde el marzo del 2014, las audiencias en Colombia se han realizado de forma virtual por cuenta de la pandemia que derivó en la necesidad de tomar distanciamiento social. Y si bien en un principio, no sé si ustedes lo recuerden, las audiencias se seguían haciendo presenciales, tratando de dar condiciones de seguridad, no sé si lo recuerden, esas imágenes tenebrosas del fiscal y el juez con todas las medidas de seguridad y el detenido y el defensor, pues con lo que humanamente hubieran podido llegar. Nuestro colegio tuvo más de 10 muertos. No puedo contabilizar el término de personas que incluso llegaron a una unidad de cuidado intensivo. Los casos fueron muy dolorosos, pero la realidad es que de un momento a otro la justicia se transformó. Y es así como empezamos a ver que los juicios ahora se tramitaban, como nos estamos viendo, en cuadraditos, que ya no era la clásica imagen de la audiencia, sino en cuadraditos. Y ahora que ya pues, la pandemia se ha ido superando, viene el debate de si debemos mantener o no la justicia como está funcionando hoy en día, para todo el proceso. Entonces ahí va el primer punto de debate para que podamos irnos poniendo de acuerdo. Excluyendo, porque sé que el doctor Guido tiene alguna observación ahí, excluyendo la audiencia preparatoria, excluyendo el juicio oral, ¿cierto? Excluyendo la preparatoria y el juicio oral, ¿cuál es su percepción de que las restantes audiencias se hagan de manera virtual? Imputación, medida de aseguramiento, preliminares, acusación, lectura de fallo de segunda instancia, sustentación del recurso de casación. Su percepción sobre la virtualidad en lo que no es juicio y no es preparatoria, porque entiendo que el doctor Guido tiene un reparo ahí. ¿Cómo lo han visto? Doctora Teresita, si quiere comencemos por su señoría. Muchas gracias, gracias infinitas a CESJUL y su plataforma de difusión, al doctor Francisco Bernate, nuestro presidente del Colegio de Abogados, magnífico gestor de todo este gremio de abogados, y a mis compañeros ilustres panelistas. Gracias por empezar por mí, doctor. Yo efectivamente tengo la posición de hacer mixtos los procesos penales. Claramente las audiencias de control de garantías, las audiencias que se surten ante jueces de garantías y aún la audiencia de formulación de acusación, tiene un corredor amplio cuando se lleva a cabo a partir de la virtualidad. En eso no tengo reparos. Excepcionalmente podría darse el caso en asuntos muy complejos que, por ejemplo, llegase a presentarse audiencias de imputación en donde la fiscalía hace descubrimiento de elementos materiales probatorios que son muy voluminosos y con la desventaja para el defensor que solo hasta el momento en que la fiscalía propone su imputación puede acceder a esos elementos materiales de prueba, porque la fiscalía en la mayoría de los despachos tienen el concepto ajeno inclusive a lo que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a que la persona imputada ni su abogado defensor pueden conocer elementos materiales de prueba del proceso antes de que se formule la respectiva audiencia de imputación. Entonces, por ejemplo, en una audiencia en donde se llama imputación a un ciudadano, en uno de esos procesos, por ejemplo, de contratación ilícitas o esos procesos contra la administración pública que son desbordados en materia de información documental, el abogado defensor recibe, no antes de la intervención del fiscal, los elementos materiales de prueba pertinentes
y el juez, a su criterio, puede pensar que con 15 minutos o con media hora el abogado podrá tener acceso a toda la información allí contenida, y eso termina siendo una vulneración al derecho de defensa muy abierto. Adicionalmente, se suele también acostumbrar, lo he notado, que al juez se le remiten esos elementos materiales de prueba previos a la audiencia, lo cual también termina siendo un atropello al derecho de defensa, porque cuando se instala la audiencia y se permite la intervención de las partes, prácticamente el único que no conoce lo que debería conocer es precisamente el abogado defensor, porque la fiscalía ya le ha remitido esos elementos de prueba para que el juez tenga la posibilidad de valorar más ágilmente lo que va a decir, de tal manera que no es una sorpresa para el juez la intervención de la fiscalía. Me parece que ese tema es un punto que hay que consolidar desde el punto de vista legislativo, porque ahí se estaría claramente violentando garantías al procesado. Doctor Becerra, en la experiencia que tuvimos nosotros en todo este tiempo, en San José de Costa Rica, en el evento, en el seminario en que asistimos sobre virtualidad, una de las observaciones que hacían los colectivos de abogados es que cómo funciona la virtualidad, porque estamos hablando de las preliminares, en la legalización de captura, en la audiencia de legalización de captura. De acuerdo a su experiencia, doctor, en lo que tiene que ver con audiencias de legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de medida de aseguramiento, lectura de la segunda instancia respecto de la legalización de la captura y de la formulación de la imposición de una medida, ¿cómo ve usted la virtualidad ahí? ¿Ve que ahí puede funcionar bien la virtualidad? Doctor, excepcionalmente sí. Cuando los casos no son complejos, cuando los casos son complejos, cuando tenemos más de 25 personas imputadas, cuando hay personas capturadas con flagrancia, supuestamente, donde se están discutiendo todos los elementos de la flagrancia, hablando de la captura, me parece que también puede haber vulneración a garantías fundamentales que se conculcan. Es fácil hacerlo cuando se trata de uno, dos, tres capturados, pero cuando yo tengo 25 capturados, duro yo 20 días en una audiencia y solamente la legalización de captura me lleva 6, 7 días, donde nos están, como dice mi antecesora ilustrísima, nos están corriendo traslado virtualmente, donde el juez ya conoce elementos materiales probatorios que nunca han sido puestos a disposición de la defensa técnica, inclusive por errores en la virtualidad, en la transmisión de datos, en la transmisión de esos archivos digitales, los conoce primero el juez. Yo considero que se atenta tremendamente con el sistema penal acusatorio o de tendencia acusatorio, que es un sistema híbrido absolutamente exótico en Colombia. Yo, como profesor de sistemas procesales, se lo tengo que decir al país. Pues nosotros vemos que es un sistema exótico de tendencia acusatoria. Si lo aplicamos al derecho comparado, pues nosotros somos únicos, sui generis. Eso no existe. Y de antemano, entonces el juez lleva preconcebida ya una concepción con los elementos que se ponen a disposición, elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, que para ser absolutamente claro, su señoría, doctor Bernate, para ser absolutamente claros, pues no son pruebas. ¿Y cuándo son pruebas? Es que aquí es el punto a debatir. ¿Cuándo son pruebas? Si son pruebas, es ya cuando se aducen y se hace parte integral en juicio oral. Entonces, esa producción, esa manera como se lleva la prueba al convencimiento del juez,
para poder emitir una sentencia condenatoria conforme al 381, me parece que aquí es donde hay serias conculcaciones a los principios fundamentales. Y nosotros no podemos de ninguna manera cercenar principios fundamentales. Y si bien es cierto, el derecho es cambiante, es dinámico y tenemos que acomodarnos a las necesidades individuales, no solamente de un país, sino del mundo entero. Y la virtualidad fue un salvador para el sistema penal acusatorio en mi concepto. Es que nosotros teníamos un atraso vertiginoso en el sistema. Si no viene la pandemia, si no viene la virtualidad, nosotros tendríamos un atraso tremendo. La virtualidad, como se ha discutido en el proyecto, ustedes lo conocen, pues desató una gran ventaja que fue, de alguna manera, dejar el gran atasco de procesos que se estaban adelantando. Los jueces no eran capaces, los fiscales tampoco, los defensores menos. A nosotros nos programaban, yo llegué a tener audiencias, 10 audiencias en un solo día. Y eso lo puede verificar cualquier defensor público del país. Una de las razones por las cuales yo renuncié a la defensoría fue precisamente por eso, porque era absolutamente imposible garantizar la defensa técnica en las circunstancias que lo estábamos dando, y el agotamiento de los funcionarios era absolutamente absurdo. Hoy en la virtualidad está ocurriendo lo mismo. Hay personas que se están enfermando, los secretarios de los despachos, los fiscales, los asistentes, por el volumen de trabajo. Hay personas que nos desconectamos 1 de la mañana y eso es normal ya cuando se trabajaba en horarios completamente diferentes. Pero para responder su pregunta, vuelvo y reitero, tenemos que ver cada caso individualmente y las necesidades individuales de cada proceso. Recientemente estuve en uno muy complicado de la DIAN, que ustedes lo conocen, que salió en todos los medios de comunicación, en un supuesto fraude a 71 mil billones de pesos. Imagínense 25 días nosotros en audiencia con la juez 71 penal de garantías, con esa cantidad de elementos materiales probatorios y en la imposición de una medida de aseguramiento con 25 personas. Entonces, ¿se conculcan derechos? Creo que sí. ¿Se conculcan principios? Yo creo que sí. Y ese tipo de procesos en esas circunstancias, eventualmente, yo por lo menos en acusación, que es la, digamos, el escenario natural para impetrar nulidades, aunque las del 457 se pueden impetrar en cualquier momento debidamente sustentadas, sí considero que sí se conculcan. Pero lo más importante es que el juez, en esta virtualidad, y yo se los digo con todo el respeto, nosotros vemos un cuadro de que el juez está presente, pero yo no sé si el juez está escuchando. Yo no sé si el juez está oyendo lo que dice precisamente el defensor en su intervención, o cualquier parte. Me refiero también al representante de víctimas o a la Fiscalía General de la Nación y a la misma Procuraduría General de la Nación, que entre otras cosas ahora pregunta abiertamente en un interrogatorio, que eso todavía yo no lo entiendo, pero sistema adversarial de, como les digo, un sistema exótico en nuestro país. Pero volviendo al punto central, los jueces no nos dan esa garantía de que las partes puedan poder observar si realmente se está escuchando la audiencia, se está escuchando la argumentación de cada interviniente. Con un agravante, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando salió el sistema 2005-2008 más o menos, había un principio que se llama el principio de concentración y que sigue operando en nuestro sistema penal acusatorio, principio de concentración. Y algunos defensores o intervinientes, una vez había un cambio de juez, inmediatamente se solicitaba la nulidad. ¿Por qué? Porque consideraban que se violaba y se violentaba ese principio de concentración. No obstante, la Corte, el Tribunal,
a través de su jurisprudencia amplia que ha venido desarrollando el sistema penal acusatorio, que lo han vuelto un monstruo de mil cabezas, y la inseguridad jurídica es enorme, pues volvían a repetir el juicio. Ahora dicen, no, están los audios, y los audios entonces y los videos entonces permiten al juez la concentración, entonces no repitamos el juicio porque sería atentatorio. Fíjese cómo se van disminuyendo las garantías, y se han venido disminuyendo las garantías dentro del sistema, y cada vez es menos posibilidades. Claro, más dinámico para acusar, más dinámico para resultados. A los fiscales los miden por estadísticas, a los jueces también. Si usted tiene 300 procesos, si tiene un solo procesado y un solo detenido como fiscal, usted no sirve. Y mientras nosotros sigamos trabajando ese tema así como se está trabajando, creo que no. Entonces, me parece que es muy riesgoso y se sacrifican muchos principios que nosotros no podemos conculcar, ni principios, ni mucho menos garantías procesales, de conformidad con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con el pacto. Se están sacrificando. Y el afán de una cumplida y recta, cumplida justicia, pues no puede ir en conculca de esos derechos. Hasta allí mi intervención, doctor Bernate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Guido, digamos que en lo que nos antecede, y esa es la primera pregunta que le quiero hacer, doctor Guido, digamos que su señoría, ¿cómo ve la situación de las audiencias virtuales en esas audiencias previas al juicio oral? Imputación, medida de aseguramiento, legalización de captura, restablecimiento del derecho, lectura de acusación, que pues, con todas las complejidades. ¿Hasta ahí cómo las ve? Primera pregunta. Claro. Y segunda pregunta, sus observaciones frente a una audiencia preparatoria de tipo digital. Gracias, doctor Bernate. En principio, agradecer la invitación, un saludo a todos. Aclarar que vale la pena hacerlo, no estoy al frente de ese posgrado de la de Nariño, ahí puede ir susceptibilidades, entonces más vale aclararlo. Verado, yo, para ser muy puntual, en principio pienso que la virtualidad, si alguien beneficia, es a la fiscalía y en general a la administración de justicia, pero no a la defensa. La afectación de garantías para procesado y víctimas para mí es enorme. Creo yo que el afán de dejar eventualmente, si se quisiese, la virtualidad en lo penal camina con el eficientismo. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en esta virtualidad, es decir, más asuntos, más audiencias, pero el análisis de garantías se lo deja por un lado. Pero sin ser tan estricto y tan exagerado frente a su primera pregunta, yo creo que hay algunas audiencias que sí se pueden hacer virtuales. Por ejemplo, cuando se llama solamente imputación, donde no va a haber mayor discusión, donde no va a haber descubrimiento de elementos, es decir, ¿para qué nos citan a un despacho? Y eso se puede hacer virtualmente. En una audiencia de formulación de acusación, pasándome un poquito no a preliminar, también es posible cuando no hay demasiada discusión, porque lo único que se puede dar, incompetencias, impedimentos, bueno, nulidades, creo yo que sí, que no va a haber traslado de elementos, se puede hacer. Solicitudes, imagínense una petición de defensa de domiciliaria, una petición de defensa de libertad, yo creo que se puede hacer virtual y no se afecta en nada. Cuando hay discusión de elementos materiales probatorios, cuando hay traslados, creo yo que se dificulta la situación y deberíamos acudir a la presencialidad. Por eso, las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento, tampoco estoy de acuerdo que sean virtuales. Creo yo que debemos estar en ellas y que no debemos permitir que esta virtualidad de la cual se ha beneficiado la Administración de Justicia en general y la Fiscalía termine afectando las garantías de quienes representamos, sea procesado, llamémoslo así, o sea, víctimas. Entonces, tampoco se puede dejar al arbitrio cuáles sí, cuáles no, y ponernos de acuerdo porque terminamos con la imposición de un juez o el deseo de un fiscal. Yo creo que no puede ser así. Creo que si hay reforma, y la razón de ser de dejar la presencialidad en lo penal y dejar la virtualidad en lo demás, pues tiene su razón de ser por la oralidad propia de nuestro sistema, dado que pues, el procedimiento civil, el administrativo, pues son mixtos y más escritos que orales. Entonces, creo que es sano el hecho de que se haya dejado
la justicia penal por fuera, pero podríamos ponernos de acuerdo para que desde la ley se establezca una serie de audiencias que pueden hacerse de forma virtual. Pero la regla para mí es la presencialidad. Ahora, en la preparatoria, porque lo más importante creo que va a ser la de juzgamiento, ¿no? Hablaremos después. En la preparatoria creo que se dan importantes discusiones. Regularmente, quien descubre, quien enuncia, quien solicita más prueba, entre comillas, es fiscalía. Yo creo que el 80%, por ponerle un porcentaje, de lo que se solicita como prueba es fiscalía. Y la fiscalía se está beneficiando con una argumentación muchas veces escrita que se lee. Sí, yo creo que el debate es el propicio. Uno como defensa, y no está mal decirlo, se gana procesos por defectos de técnica. Y hay una discusión que se puede dar sobre pertinencia, etcétera, si es necesario conducencia. Yo creo que la preparatoria, por su naturaleza, por lo especial que es, debe hacerse presencial. Hay mucha solicitud, mucha intervención, mucha interacción, que a veces no se logra en la virtualidad. O sea, podría acceder, en el peor de los casos, a que la preparatoria se decida por las partes. ¿Cuál sí, cuál no en virtualidad? ¿Sí? De acuerdo a la complejidad. Pero desde ya, a pesar de que no es la pregunta, y creo que hablaremos de eso más adelante, los juicios sí, jamás. Entonces, creo que esa es la tesis. Y un agregado más que creo que lo decía la doctora Teresita para terminar con lo mío, pues si lo que se quiere es facilitar el traslado, por ejemplo, de una persona detenida, se puede acudir a una audiencia mixta. Al detenido se lo puede traer virtualmente. No se afecta en nada. Y podríamos hacer una audiencia presencial con los demás, y si hay alguna dificultad para el detenido, pues se lo conecta virtualmente. Entonces, podríamos manejar también ese tema de forma mixta. Eso es muy importante, doctor, porque de hecho, una de las salidas que puede conciliar estos puntos de vista son las audiencias mixtas. Porque, por ejemplo, como lo decía el doctor Becerra, en sede de un juicio oral, por ejemplo, la representación de las víctimas, eventualmente el Ministerio Público. Además, como ahora la representación de las víctimas viene plural, porque es la Contraloría, la Fiscalía, la rama judicial, el procesado, bueno, en fin. Pues creo que, como no pueden hacer mucho, creo que podrían los que necesitan estar allá y los que no, que estén mixto, que estén conectados y que puedan intervenir. Estoy muy de acuerdo. Ahora sí vamos entrando al tema, que es nuestro gran tema, que es el juicio, porque yo creo que nadie pelea con la lectura de la decisión de preclusión, que si debe ser virtual o presencial. Yo creo que virtual estuvo más que bien la que vimos todos y que salió muy bien. Pero, doctor Albarracín, vámonos al juicio, porque hay que decir que no hay solo un juicio, hay muchas posibilidades de juicio. La tesis que estamos hablando acá es que el juicio debe ser presencial, digámoslo así. Y en ese contexto digo, bueno, espérese, doctor Albarracín, miremos porque hay varias posibilidades. Si el juicio viene con allanamiento y usted lo recibe como juez para verificación de allanamiento, muéstreme los elementos y proferir sentido del fallo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sea juicio normal. Entonces, en su criterio, un juicio donde no va a haber debate. El señor se allanó, usted citó a verificación de allanamiento, se allanó en la cámara y dijo, sí, yo me mantengo en el allanamiento. Ah, bueno, entonces yo evalué los elementos, el señor es culpable, demos traslado de 447 y lo cito en tal fecha para fallo. ¿Ese podría ser virtual? Ese juicio que usted plantea, desde luego que puede ser virtual, pero pues ese no es el problema. El problema está en los que van a tener debate probatorio. Porque para ser preciso con el ejemplo que usted propone, yo tengo un preacuerdo hecho un mes antes de que entrara la pandemia, y es el día de hoy que no han proferido sentencia y hemos tenido 9 o 10 audiencias virtuales fallidas por diferentes razones, como, o sea, los mismos problemas usuales de la administración de justicia, o sea que tampoco es la solución ni la panacea. Yo invito a que tengamos dos puntos de reflexión, lo digo con mucho respeto. Hay dos formas de ver las estadísticas. Aquella que dice que en un pueblo de 10 habitantes se vendieron 10 empanadas, alguien optimista dice, uy, cada quien se comió una empanada, olvidando que puede ser que uno solo de los 10 habitantes compró las 10 empanadas y los otros 9 no comieron.
Las encuestas que llegan a propósito del proyecto de ley son bastante optimistas y vistas bajo esta arista. Están hablando de conectividad y de número de dispositivos. Si usted mira el estudio de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, verá que Colombia en conectividad, en lo que se llama hogares con efectivamente acceso a Internet, no tiene sino el 20%. Y en un estudio de la Comisión de Fomento Andino, dirá que la resiliencia de conectividad digital de Colombia es del 31%, cuando el de cualquier estado de la OCDE es mínimo del 53%. Lo que nos indicará que la conectividad en Colombia está muy mal y eso tiene que tomarse en cuenta al momento de valorar la virtualidad. Dos, veo la exposición de motivos del proyecto de ley y veo que intervino todo el mundo, muy bien, incluso el doctor Bernat en nombre de los 400 y más afiliados del Colegio de Penalistas de Colombia, según dice el documento. No veo por ninguna parte la intervención de los procesados. Y eso a su respuesta. Toda audiencia preliminar o de juicio, independientemente de la que sea, donde haya persona privada de la libertad y que sea necesaria la interlocución entre defensa material y defensa técnica, debe ser presencial o garantizar que el procesado esté al lado del defensor, incluso en el ejemplo que usted propone. Porque si vamos a un allanamiento y el juez le está explicando al procesado todos los derechos que tiene en virtud del artículo 8 de la ley 906, etcétera, 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 quien tiene que estar al lado para avalar, explicarle y darle a conocer sus derechos es el defensor. Ahora bien, la historia estadística demuestra que los procesos que solucionan por vía alternativa en nuestro país son muy poquitos, lamentablemente. Hicimos una fábrica de ladrillos para 100 ladrillos y le estamos metiendo material para 10.000 ladrillos, pues que va a haber congestión, sea en virtualidad o sea en presencialidad. Así se pretenda que la virtualidad tiene mayor eficientismo. El problema, doctor Bernati, ojalá podamos hablar de eso en este, es cuando haya debate probatorio. Debate probatorio que implique no la incorporación de documentos fríos y vacíos, que entre otras cosas es un problema de litigación colombiana. Estamos hablando de cuando se practiquen interrogatorios, contrainterrogatorios, procesos de impugnación de credibilidad y refutación, donde la virtualidad no es garantía de nada. Pero absolutamente nada. Solamente es garantía que se va a contaminar en... según el litigante más astuto al juez. Pero aparte de eso, hay que reglar esa virtualidad. Por ejemplo, yo extrañaría el proyecto de ley donde dijera todos los participantes tienen que tener la cámara abierta. Ahí decía, puede ser una audiencia de imputación simple o una audiencia como la que usted propone de aceptación de cargos. Pero si el juez no está ahí, estamos rompiendo el principio de inmediación y estamos volviendo al pasado donde íbamos a los despachos judiciales en forma presencial a las audiencias y quien lo atendía no era el secretario, el asistente, y el juez está en el despacho atendiendo 10 cosas más. Eso no es serio. Y ahí se afecta en forma grave la inmediación del juez respecto a lo que está pasando allí y no está en el proyecto de ley. Ahora, yo estoy muy aterrado porque el proyecto de ley solamente excepciona por vía de lo que previó el decreto 806 en el parágrafo. Esto es, cuando no tengan forma de acceder a la virtualidad y las partes, y el juez prácticamente pongan las partes, es decir, nunca. No hay forma real de que yo diga, este juicio en el centro andino, donde hay testigos policías mentirosos, donde hay un gran representante de víctimas como el doctor Bernate y todo el aparato de la fiscalía se vino contra estos muchachos de la Universidad Nacional. Quiero tener a este testigo para contrainterrogarlo de viva voz y demostrar que la sordera que habla es mentirosa. Eso no se puede hacer presencial, virtualmente, pero nunca. Sí, de acuerdo. Pero entonces, doctor, la pregunta suya es muy importante, pero tiene el gran problema de su visión, que es muy respetable, y es el sesgo de confirmación. Esa pregunta era con la finalidad de confirmar de que la virtualidad es útil en algunos casos, lo cual nadie niega. Lo que pasa es que tenemos que distinguirlos muy bien en pro de la garantía, si no vamos a terminar en 15 años haciendo foros sobre esto de el tremendo error que tuvimos al aceptar la virtualidad sin ninguna excepcionalidad bien específica en materia penal. Y pues eso implica personas en la cárcel y personas sufriendo y viendo afectados sus derechos, doctor Bernard. Y víctimas también. También en muchos casos víctimas que bueno, cosas que pasan también, en general creo que para todos, pero mire que hay unos puntos que creo que estamos de acuerdo, ya me dirán su opinión, donde el juicio sí podría ser virtual, juicios anticipados, juicios donde no hay debate,
juicios o partes del juicio donde se van a incorporar simplemente documentos. Ahí yo creo que eso quita mucho tiempo y realmente es un trámite sencillo. Pero miremos qué pasa con la prueba, dos que sí son problemáticas, la prueba testimonial y la prueba pericial, porque también el interrogatorio del perito no es menos significativo y ustedes son muy, muy, muy versados en eso. ¿Cuál es su percepción? Empecemos por el extremo, su experiencia, su percepción en interrogar peritos y testigos, que son los dos más neurálgicos, en virtualidad. Doctora Teresita. Este creo que es uno de los puntos más álgidos que puede presentar la virtualidad. En lo personal, considero que un testigo que interese a cualquiera de las partes tiene que interactuar humanamente, no a través de una pantalla, con los otros actores del proceso. Se critica eventualmente por algunos o se enfatiza en cuanto a que esto no es necesario porque estamos acostumbrados a manejar la psicología conductual, que entonces el elemento kinético es fundamental para poder valorar un testimonio, pero que hoy por hoy esa psicología conductual ha sido reemplazada por la psicología del testimonio, en donde existen otro tipo de elementos más objetivos que la simple subjetividad de quien percibe a la persona que está rindiendo su interrogatorio. Pero lo que la experiencia a mí me enseñó en los 10 años larguitos que fui fiscal y en los casi 15 años que fui juez, es que la interacción humana en este tiempo de la comunicación virtual ha ido dejando atrás un elemento fundamental de su esencia, que es precisamente ese contacto visual con el interlocutor. Y no podemos negar, incluso yo soy partidaria de todas las bondades que tiene la psicología del testimonio para hacer análisis probatorios, pero no dejo de lado lo que es el comportamiento de quien está rindiendo el interrogatorio, porque los seres humanos conservamos nuestra esencia con internet o sin internet. Nosotros los seres humanos tenemos maneras específicas de ser muy buenos actores y mentir de manera maravillosa o dejarnos llevar por las emociones del momento o por pensar me van a descubrir lo que estoy diciendo que no es verdad. Un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio genera obligatoriamente que digamos flote en ese pantano la verdad que se está buscando. Pero cuando tenemos la intermediación de una pantalla, encontramos obstáculos gigantes como los que ya han comentado aquí mis compañeros de panel y que lo hemos leído y lo hemos experimentado. Hablaba inclusive en estos días con un compañero abogado de la fiscalía que tuvo que irse para Estados Unidos y ahora él ejerció se doctoró allá en Estados Unidos en Derecho de allá y me decía, lo más lamentable de lo que es en los países latinoamericanos y sobre todo en Colombia, que es nuestra experiencia más directa, es la falta de lealtad de quienes están actuando dentro del proceso. Entonces, el abogado defensor trata, inclusive decía, yo trabajé en el consulado y me tocó hacer despachos comisorios, y aún delante mío, que era yo el que era el garante ante el juez de que las cosas se estaban llevando a cabo de manera correcta, el abogado haciéndole señas y muecas y pasándole papelitos al que estaba declarando cuando notaba que su declaración no estaba sirviendo a los intereses por los cuales la propusieron. Entonces, en este decreto 806 y en lo que va a ser la ley, se está dejando a un lado el elemento fundamental de toda esa articulación que es el factor humano y lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura ciudadana frente a cómo tenemos que respetar a esa majestad de la justicia que aquí en Colombia lamentablemente la perdimos. La toga tenía como esencia, y muchos compañeros conocí que eran furiosos porque ponerse esa bata
Yo no, yo decía, eso le da respeto al auditorio frente a quién están. Y esa persona que viste la toga tiene que ser precisamente aquel que infunde el respeto y la certeza de que su actividad está desprovista de cualquier tipo de interés. Pero no, cuando tenemos esta virtualidad y el juez ni siquiera aparece en la pantalla, he tenido una audiencia por ahí en un municipio de Cundinamarca en donde estábamos en pleno interrogatorio y el juez iba en un carro porque era un viernes y porque desde las 2 de la tarde probablemente tenía ya que ir. Entonces era acosando a las partes para que formularan sus preguntas rápido. No admitía objeciones y la no admito y es una orden. O sea, los atropellos que se cometen son tremendos. Y adicionalmente, cuando es la fiscalía la que puede tener problemas de conectividad, no pasa nada. Si es el Ministerio Público, no pasa nada. Si es el representante de víctimas, tampoco, vamos a esperar un momento, esperemos que solucione y tal. Pero si es el defensor o es el acusado, esos son argucias para entorpecer el ejercicio de la audiencia. Entonces, ahí viene ese principio de lealtad procesal frente a lo que yo soy dentro del proceso, lo que yo represento dentro del proceso y la credibilidad que tiene mi acción dentro de ese proceso entre todos los que están participando. Entonces, las leyes podrán venir impecables, pero en estas condiciones para mí son leyes para los computadores, para los que manejan las oficinas de sistemas. Pero a nosotros nos tendrán que cambiar el modelo acusatorio, que es como a la conclusión a la que yo he llegado. Cambiemos el modelo acusatorio porque tal como está concebido, no está para hacer juicios en la virtualidad. Inclusive, en esa pregunta que hizo usted, doctor Bernate, al doctor Albarracín, en esos que sean allanamientos y preacuerdos, pues no habría discusión eventualmente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un cambio de defensa y el nuevo defensor encuentra que no había lugar a un allanamiento porque ocurre que había posibilidades de marcar una ruta de defensa que no fuera a concluir con una sentencia condenatoria o un allanamiento que no implicara allanarse a unos cargos propuestos por la fiscalía en unas condiciones que no se compadecen con los elementos de prueba que tienen o un preacuerdo en donde otro personaje encuentre que hay una mejor manera de preacordar siendo un acuerdo legal, no vulneraría el derecho, pero sí favorecería a su cliente. Entonces, aún en esas condiciones, yo creo que se reduciría también el universo en que siempre cuando hay allanamientos y preacuerdos es susceptible la virtualidad, porque también se terminan vulnerando garantías. En el momento en que el derecho penal y todas las conquistas históricas que ha tenido encuentre que esas conquistas históricas se logran realizar en el escenario de la virtualidad que procede el sistema acusatorio, incluso con las pésimas modificaciones que le han hecho desde que la ley 906 empezó. Pero en las condiciones en que estamos, el modelo acusatorio que tenemos no se compagina. Eso era lo que le quería decir. De acuerdo, ahora, eso es muy importante y la doctora Teresita tocaba un punto que es una más de las grandes prevenciones, reparos, observaciones que se tiene a la virtualidad. Y acudimos aquí al doctor Becerra, que tiene mucha experiencia en presencialidad, en virtualidad, para preguntarle algo muy puntual y es si en su experiencia real, doctor Becerra, en lo que usted ha visto antes y después, ¿ha tenido usted en alguna audiencia virtual dificultades porque a un testigo le están soplando, que usted intuya que le están soplando? ¿En estos 2 años le ha pasado? Y cualquiera claro, sea la respuesta. ¿En presencialidad le pasó? ¿En presencialidad le pasó ver a un testigo manipulado, ayudado, lo que sea? Digamos, ¿es este un mal exclusivo de la virtualidad? No, no. A ver, es un poquito... Retomando un poco a mi antecesora, ¿cuál es la idiosincrasia? Es eso, es que se cree equivocadamente
que el abogado más hábil es el que más trampas pone, que el abogado bueno es el que puede engañar, que el abogado bueno es el que puede llevar a la convicción errada al juez, independientemente de donde la orilla que esté actuando. Y por Dios, esa no puede ser la filosofía, ni esa puede ser una estrategia defensiva. Por lo menos en mi caso, el país me conoce y saben los jueces y los magistrados que esa no es mi forma de litigar. Pero desde luego que antes, en la presencialidad, uno veía que el testigo de la fiscalía, en vez de mirar al juez, como se recomendaba, miraba al fiscal esperando la aprobación del fiscal o la negativa del fiscal o contrario sensu, lo que se pudiera observar. Por eso es tan importante la inmediación. Eso es lo que precisamente es la garantía. La convicción del 381, vuelvo otra vez para proferir una sentencia condenatoria, es, ya que no tenemos tarifa legal, mire, es precisamente cómo se aduce la prueba, cómo se produce la prueba, cómo se percibe la prueba. Y en la virtualidad, pues usted puede tener un escrito fácilmente pegado a su pantalla y ir leyendo porque esté exactamente, está mirando la cámara, ese puntico de allí, pero nadie se da cuenta que usted está leyendo o que está cometiendo una deslealtad, porque para mí es una deslealtad, pero con una situación mucho más gravosa. Es que la tecnología no nos permite a nosotros de ninguna manera percibir lo que está haciendo el testigo y lo que está haciendo quien dirige el interrogatorio o el contrainterrogatorio o el redirecto o el contrarredirecto. No, eso no lo permite porque usted solamente está observando lo que dice el testigo o la pregunta que hace el interrogador en el momento en que está interviniendo. Mire, hace poquito, doctor, en un proceso muy cercano a usted, porque estuvo actuando como representante de víctima en algún momento, en un proceso de lesiones personales agravadas, caso Covaleda. Y lo que hice yo, doctor Bernate, fue solicitarle al juez de conocimiento que me hiciera un paneo de todo el escenario donde se encontraba el testigo, para así sí poder probar con mi apreciación que ella se, o la, el, ese testigo se encontraba sola. Era un testigo perito, un psicólogo forense, desde luego que me interesaba muchísimo frente a lo que usted preguntaba a la doctora Teresita, ese testigo perito. Por Dios, es que sin prueba científica, en procesos complicados, yo no tengo argumentos. Es que, a ver, el abogado puede ser muy hábil para argumentar, pero si no tiene soportes científicos, pues queda en eso, en afirmaciones no demostradas. Y el testigo perito creo que es lo más importante porque en algunos casos se convierte en prueba reina. Y los testigos peritos también tienen sus dificultades, así sean psicólogos forenses o así sean expertos en grafología o en lo que usted quiera. Pues también lo que dice la doctora Teresita es absolutamente claro, son humanos, somos humanos. Y como humanos tenemos unos comportamientos que los psicólogos a través del conductismo y de todas las teorías que hay encajonan y encasillan, llegando inclusive a veces un experto psiquiatra forense, como en el caso que le comento, a cometer errores gigantes frente a un dictamen. Y resulta que porque está emitido por medicina legal, hay que darle aprobación y hay que decir solo amén.
Y resulta que los psiquiatras o los testigos o los peritos expertos de medicina legal, pues desde luego que también cometen errores crasos que pueden ser controvertidos a través de un buen contrainterrogatorio que no se puede hacer presencialmente. No se puede. Se sacrifica la inmediación, se sacrifica esa psicología del testimonio. Virtualmente, doctor, qué pena. Es ver cómo lo recita, de dónde sale esa información, su actitud, cómo se apoya. No olvidemos en la neurociencia que se maneja un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Eso les enseño a mis estudiantes en todas las universidades. No es solamente ir a ver una persona allí en una pantalla y apoyándose con las manos como lo estoy haciendo yo, porque me enseñaron desde la Universidad de La Sabana por allá que uno debía hablar con las manos apoyando lo que está diciendo. Eso, claro, pero eso también puede llevar a la convicción errada de un juez. Y eso es lo que necesita el juez, estar allí, presencial, observando cada detalle. ¿Dónde coloqué mis ojos? Hay teorías interesantísimas que varios de los colegiados nuestros, doctor, desaprobaron diciendo que eso eran puras especulaciones, que si el interrogador, si el testigo miraba hacia arriba, hacia el lado izquierdo, era porque estaba inventando, que iba a traer una vivencia no vivida, etcétera. Hay miles de teorías, pero yo no me voy con las teorías, yo voy con la percepción que tiene el juez. El juez es el que tiene la convicción, más allá de toda duda. Y por eso no podemos sacrificar. Pero lo que dice el doctor Albarracín es mucho más relevante. En todos los procesos donde haya privación de la libertad, lo que debe marcar una tendencia es que sea presencial. Es que aquí estamos jugando con el segundo principio más importante del derecho penal y del sistema penal acusatorio, la ley 906, que es la libertad. Yo no puedo sacrificar eso frente a una tecnología, porque no es esa persona la que está privada de la libertad únicamente, es toda su familia, es todo su entorno. Todo el mundo sufre una consecuencia nefasta, que muchas veces es mejor absolver a un culpable que castigar a un inocente, porque el culpable vuelve y cae. Eso lo vimos todo el tiempo. Me llaman delitos sexuales, lo absolvían. A los 3-4 meses volvía yo a recibir el mismo procesado en otro proceso con la misma circunstancia. Porque es que con el inocente ya no se puede remediar. Y su entorno familiar se acaba. Como les digo yo a los que apodero, yo estoy en libertad. Yo hago todo por ustedes y peleo con el alma. Pero quienes están realmente afectados es usted y su familia y su entorno familiar, que sufren las consecuencias de un proceso mal llevado, de una objeción que no se escuchó a tiempo, porque no se escuchó por parte de él. Yo he estado en permanente dificultad en la virtualidad cuando objeto, objeción, su señoría, ya contestó. Objeción, su señoría, no le escuchamos. Me saca el sistema, y mientras que me saca el sistema, como dice la doctora Teresita, le han hecho 4 preguntas más. Eso no es vulneración del debido proceso, del derecho de contradicción, del derecho de defensa. Eso no se vulnera, por favor, por favor. Si eso no es vulneración de garantías mínimas, entonces yo no sé a qué se refieren las garantías mínimas. Y eso haría, como lo he analizado en varios momentos procesales,
a proponer una nulidad, que desde luego los jueces nos niegan rotundamente. No, aquí no hay nulidad, aquí usted no puede sancionar la nulidad, porque eso no afecta directamente el debido proceso, fueron momentos, hicieron solamente 5 preguntas, y yo no voy a afectar todo el juicio oral por eso. Miren cómo se conculcan garantías, por el ánimo de obtener resultados estadísticos, por el ánimo de dar una solución, ya sea en sentido condenatorio o absolutorio, no, el afán del juez, ¿no? Lo que decía la doctora Teresita, es posible que un juez en un juicio oral esté en el carro negando todas las objeciones y prohibiéndolas además, porque me consta que eso ha ocurrido, y en ese municipio especialmente, pero para no hablar del resto de Colombia, donde uno encuentra jueces que le dicen a uno, eso aquí no pegó. Eso aquí no pegó. Y entonces usted encuentra mucho articulado dentro del Código Penal y dentro del Código Procedimiento Penal, que hoy los jueces son letra muerta. Eso no existe. Y uno va al tribunal y el tribunal confirma. Y va uno a la corte y les doy un solo ejemplo, chiquitico, que lo tengo en la cabeza. Parágrafo del 175, la fiscalía tiene un plazo de 2 años para imputar. ¿Sí? Excepcionalmente cuando son más 2 o 3 o se trate de justicia especializada, los términos se duplican. ¿Usted sabe quién aplica eso acá? Caso Covaleda, doctor. Me enrostraron 3 años después. Me llamaron a formulación de imputación a mi cliente. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Eso no puede pasar, pero ustedes han tocado, o sea, creo que en el fondo, y creo que tienen toda la razón, tal vez sí, yo la verdad no lo había visto así, pero en el fondo tal vez sí hay un debate entre eficientismo y garantismo detrás de esto. Desde luego. No se me había ocurrido, la verdad no, pero pues claramente sí. Mire, doctor Guido, esta observación, que su seguridad es impresionante en esto y nos puede ayudar. En el mundo judicial, como lo cuenta el doctor Barrera, el doctor Luis Fernando y la doctora Teresita, pues usted sabe que un juez es el que comienza el juicio, pero muchas veces en la mitad del camino se fuera provisional, lo nombraron de magistrado, llegó otro. Ese otro que llega, pues recibe el proceso, por ejemplo, en alegatos de conclusión, puede pasar. Entonces oyó los alegatos del uno, oyó los alegatos del otro, y dice, bueno, listo, pues yo no tengo con qué fallar porque me toca oír el proceso. Y mire cómo toda la valoración que se hace del proceso en ese escenario, en un mundo ideal, ¿no? Porque no vamos a pensar aquí que ya los compañeros del juzgado tenían proyectada la decisión, tenían todo eso. En un mundo ideal, doctor, a la hora de valorar los testimonios, estamos acudiendo o a que el juez oiga los audios, porque pues, le toca verlos, y la mayoría de los procesos en Colombia no se pueden tramitar por audio y video porque se graban solo en audio, o en una práctica que me parece la más práctica de todas, pero la más ilegal de todas, que es transcríbame el juicio. Y yo lo leo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, doctor Guido, en una inmediación como la que se hace hoy en la virtualidad, que es esta, y una inmediación como la que estamos aplicando en el mundo real, en la presencialidad, que es con audio y con lo que me transcriben? Porque no sé en su experiencia, doctor, pero es raro el caso, hoy a todos nos ha pasado, que el mismo juez instaló y el mismo juez falló. Eso es bien raro que pase. ¿Cómo explicarle a la gente, no esperes, es que no es lo mismo porque... Ya, lo que pasa es que debemos recordar ahí algunos pronunciamientos que se dieron en alrededor del tema del sentido del fallo, precisamente, o de la decisión después del sentido del fallo, cuando el juez por algún motivo o se moría o lo detenían o lo secuestraban, cualquier razón, y desaparecía. Pues la Corte llegó a ese exabrupto de decir pues que la audiencia no se repita y simplemente que se revisen los audios. Eso es lo que estamos presenciando ahora. Es que, mire, yo creo que hay un retroceso absoluto en el tema, por eso yo comparto mucho lo que decía la doctora Teresita, en el sentido de que la virtualidad no se compagina con el sistema acusatorio que tenemos. Mire, Doc, echamos para atrás toda una capacitación de años, de técnicas, de habilidades comunicativas, de la oralidad, es decir, ¿dónde queda todo eso si ahora lo único que estamos frente a una pantalla? Es decir, el juez se olvidó, si hablamos de un testigo y un perito, pues la prueba testimonial es el testimonio y es el testigo. ¿Con qué estamos resolviendo?
con el testimonio. El testigo desapareció en la virtualidad totalmente, conforme a todo lo que explicaba la doctora Teresita. Aún sumemos a eso lo que decía el doctor Luis Fernando, que lo he vivido, lo he presenciado, lo he reclamado. Los testigos leyendo, los peritos leyendo sus bases de opinión pericial. He pedido, señor juez, que por favor el testigo se retire. Tiene al frente un computador. Los investigadores. Estos procesos se demoran, los procesos penales se demoran mucho, sobre todo con detenido, peor sin detenido. Los investigadores han realizado un informe hace años, ni se acuerdan, no hay comunicación, lo llaman y ¿qué es lo que hace el investigador? Leer. Es decir, en esta virtualidad, ahora son brillantes los que no lo eran, porque ni siquiera comillan en sus alegatos. Entonces yo pienso que aquí el único perdedor es la víctima, el procesado y la defensa. El único ganador con la virtualidad es la fiscalía, porque ha podido imputar cantidades de procesos, porque eso es lo que le exigen, porque acusa cantidad de procesos, porque eso es lo que le exigen. Y entonces el tema sí es eficientismo y garantías procesales. Ahora, volviendo al tema y concentrándome un poquito en su pregunta, mire que como que vamos, estamos volviendo como al principio de permanencia de la prueba. Lo que dijo un testigo en su entrevista es lo que viene a repetir el día que le toca la audiencia en la virtualidad, porque le pasan la entrevista. Lo que dijo el investigador en un informe es lo que viene a repetir ahora en la virtualidad. O sea, nos hace falta ese control y esa garantía que teníamos como defensores de discutir. Los procesos son batallas jurídicas y que vamos ganando una a una para ganar esa gran guerra que es el proceso, una guerra jurídica, con respeto allá en la guerra del derecho internacional humanitario, acá en el proceso penal, el debido proceso. Esos son los límites. Esa es nuestra ganancia y la estamos perdiendo con esto de la virtualidad. Hay que regresar a la presencialidad en la gran mayoría de las audiencias y en algunas, como las que de pronto aquí se ha hablado, podría ser que utilicemos esa virtualidad. Pero yo quiero cerrar con esto, mi pregunta. ¿Qué pasa en las universidades, nosotros que somos docentes? Los estudiantes están felices o estuvieron felices con la virtualidad. En las clases porque ni aparecían. En los exámenes porque se comunican por WhatsApp, hacen 10.000 cosas. Fue el mejor momento para hacer preparatorios, doctor. Es decir, miremos eso. Entonces, ahora la virtualidad es el mejor momento para la fiscalía. Es el mejor momento para un sistema eficientista. Entonces, un temita más, mire, que no se nos puede escapar. ¿Qué se nos enseñaba a nosotros? Fundamental para el sistema, el principio de comunicación. Hombre, hay que comunicarse con los testigos, hay que comunicarse con quien defendemos. ¿Qué decir de la defensa pública que le hacen audiencias con un personaje que ni siquiera pudo hablar o que de pronto pide, pero no es lo mismo, que le faciliten un celular para poder hablar tres minutos? Es absurdo. No nos podemos comunicar con los fiscales. La justicia negociada ha fracasado. Si después con toda esa jurisprudencia que ha habido, con esto ha fracasado peor porque los fiscales no hablan. No se los ubican, no se los logra, no reciben llamadas. Mire que a veces uno arreglaba, jurídicamente hablando, arreglaba un asunto después de la imputación, hablando ahí con el fiscal, conversando. Una cosa es decir, la sola presencia del abogado en la audiencia ya es ganancia. En fin, o sea que verdaderamente los que perdemos, si toquémoslo, sobre todo la defensa, y no voy a desconocer que las víctimas también pueden perder. Y en ese punto, doctor Albarracín, mire que, claro, yo creo que tenemos claros los argumentos de inmediación, de contradicción, yo creo que en eso estamos claros. Pero, doctor Albarracín, mire que hay una crítica que no es menos importante. Digamos, hay unas en las que hay unos consensos. Conectividad, garantías, inmediación, contradicción. En eso, digamos, es lo que es. Pero también hay quienes dicen, y un poco el doctor Guido lo tocaba, y no sé, doctor Albarracín, su valoración. La forma también. Usted está procesado ante la justicia por el delito de feminicidio, ¿cierto?
y usted se para en una sala de audiencias donde está el policía, el juez, el no sé qué, el abogado, y le están dando ahí, es diferente cuando usted lo sientan en un computador. ¿Qué pasa con esa majestuosidad, con esa formalidad de la justicia? ¿Qué tan relevante es esa formalidad? En su experiencia de las audiencias virtuales, ¿ha percibido que se ha trivializado el ejercicio de administrar, de hacer justicia, el ejercicio de la abogacía? ¿Qué le dicen a usted sus estudiantes sobre las audiencias virtuales? ¿Cómo lo siente esta nueva generación? En la educación, el doctor Guido ya lo dijo, es que usted podía sacar una especialización durmiendo, y es la verdad, doctor, es la verdad. Y hablo de todo, hablo desde la Universidad de Harvard hasta cualquiera de las nuestras. Prendí el computador y se una siesta y después me decían el examen que tenía que hacer. Eso sí es un hecho real. Pero doctor Albarracín, esa majestad de la justicia, ese hecho de nosotros estar parados frente a un juez, ¿es también un argumento contra la virtualidad o eso ya no es tan relevante? Es muy relevante. Parte del ejercicio de la administración de justicia moderna tiene un punto de inflexión en lo que denunciaba Kafka en El Proceso. Ajá. Que el personaje iba a una edificación oscura, con barandas, y no sabía qué lo procesaba. Uno de los grandes avances de la implementación del sistema oral es que por lo menos el procesado tenía muy claro quién lo condenaba, quién pedía la condena y quién lo defendía. Antes no. Él no tenía ni idea, porque a él le llegaba a la cárcel la notificación de la sentencia. Hoy en día, con la virtualidad, está peor de confundido el procesado promedio, ¿no? Ahora, puede haber que haya gente destacada por nivel socioeconómico, cultural, que pueda tener mayor entendimiento. Pero esa ritualidad, como le decía la doctora Teresita, es fundamental, porque es la forma en que la gente respeta al Estado, porque ve al juez ejerciendo a un par, a un ser que no es político, que no tiene poder económico, ejerciendo y aplicando la ley. En ese sentido, quiero acá, porque la gente a veces hablaba, yo vi un comentario que me pareció un poco descortés, pero más que descortés, es producto de la inexperiencia de un joven abogado que habló en el chat de penalistas diciendo que misticismos esotéricos de la persona. No, eso no tiene nada que ver con misticismos esotéricos. Es algo que es de la vivencia para el procesado, para el testigo, para el perito e incluso para el abogado. A usted, doctor Bernate, le daría vergüenza llegar a una audiencia comiéndose una garulla y un tinto. Usted entra a lo sumo con su vasito con agua. A cualquiera le daría más cosa decirle algo temerario al juez en presencia que en la virtualidad. Con mayor razón a un testigo, a un procesado, porque es que el juez no solamente mira al testigo, mira al procesado a partir de las reacciones que tenga frente a lo que está diciendo el testigo. Mira a la víctima, mira todo lo que está en la sala de audiencias que en la virtualidad no está, y es a través de la ceremonia del mise en escena que puede tener un proceso judicial. En una decisión del Tribunal de Puerto Rico, discutiendo no virtualidad y presencialidad, están discutiendo que la solución para mantener en medio de la pandemia la seguridad de los abogados y fiscales era que estuvieran en dos salones aparte, en uno el defensor y el procesado, en el otro la fiscalía, el juez y el testigo, que para preservar la salud. Se va al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice, perfecto, acá compensamos garantías del procesado frente a la salud. Hay un juez del Tribunal Supremo que dice, no, yo no estoy de acuerdo, disiento. No estamos hablando de virtualidad y presencialidad, tienen que estar en un mismo salón en virtud de una garantía fundamental que es el derecho de confrontación, y hace una cita de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Maryland, Vexus Corps, una cosa así, donde exactamente la Corte Suprema de Justicia dice, es que el derecho de confrontación implica el derecho a que personalmente el testigo declare en contra de quien va a declarar, que se le amoneste bajo la gravedad del juramento de que si comete perjurio lo van a meter a la cárcel. Pero lo más importante, aunque el juzgador vea el comportamiento, esa es la traducción que nosotros tenemos, que es específicamente el de Mianor, totalmente ausente en esta virtualidad, y pueda valorar la credibilidad del testigo. Y desde luego que un testigo tendrá más seriedad frente a un juez con su toga en una sala de audiencias, frente al público, frente a la persona contra la que va a declarar, para decir la verdad,
digámoslo con sinceridad, va a tener más miedo de mentir. Yo complementaría lo que dice el doctor Guido, este es el momento de los testigos mentirosos y los testigos falsos, es el cuarto de hora en medio de la presencialidad. Y acotando algo que usted preguntó, que si eso no se suple igual que la mentira en la presencialidad, igual que en la virtualidad, no, porque es que uno en la presencialidad de abogado puede reseñar: señor juez, el testigo está mirando al fiscal; señor juez, dejar las constancias pertinentes, en lo que en la virtualidad uno no tiene ni idea. Uno da palos de ciego: señor juez, que le hagan un paneo al testigo. Señor juez, yo comentaba en un juicio, no ante un juez de un municipio en Cundinamarca, sino ante la Corte Suprema de Justicia, el testigo de cargo en la cárcel, un tipo condenado a 20 años, que es terrible, que incluso ahora mencionan como parte de los que producen testigos falsos. Sí, señor juez, yo quiero que esto sea privado, porque acá en la cárcel escuchamos a la testigo anterior que estaba condenada a 50 años, y yo vi todo lo que pasó allá, y yo no quiero que mi vida corra peligro. O sea, él no hubo garantía de interrogación separada de testigos. Todas esas afectaciones, doctor Bernate, pueden corregirse con una modulación específica en la propuesta normativa. Pero tal como está la propuesta normativa, vamos a estar todos, como usted dice, con mucho tino, destinados a vernos en cuadritos. Y le juro que en 2 años los cuadritos, el único que uno va a ver es a uno mismo y al procesado que le dicen uno apague la cama. El resto todos van a estar haciendo mil cosas. Y el nombre con el color azul: juez, fiscal, ministerio público. Y es tanto así que hay muchos defensores públicos que hoy en día me están diciendo que están atendiendo 2 y 3 audiencias de imputación y de medio aseguramiento simultáneamente, porque la virtualidad permite eso. Volvimos al tiempo en que las URIs, los que mal llamados abogados de escaleras, atendían 5 y 6 indagatorias para ganar su sustento, pero eso era en detrimento de las garantías de las personas. Luego, eso de la virtualidad, muy bueno, hay que acomodarse a los tiempos, pero preservando las garantías, que no nos volvamos una versión kafkiana moderna en medio de la virtualidad. Y ustedes que saben que son tan duros en eso, deben de tenerlo presente para que la reforma que se está proponiendo tenga esas previsiones, porque si no, nos vamos a dar un salto al vacío del cual no hay retorno, sino en 20 años después de muchas injusticias, que es así, no se van a ver sino en la vida de seres humanos. Y seguramente los que hoy estamos hablando acá, los que están discutiendo en el Congreso, no van a tener la magnitud y la medida de lo que afecta una decisión que no consulta estas realidades que han expuesto mis contertulios en el día de hoy, y que usted tiene la gentileza de invitarnos a decir, y que espero tengan algún eco en la vocería importantísima que usted tiene en nombre de los penalistas colegiados allá en el Congreso, doctor Bernate. Claro, ¿no? Y más que eso, hemos terminado asumiendo una cantidad de vocerías, pero es muy importante que la gente sepa que hay muchísimos puntos de vista que nos tienen que llamar a reflexionar, que nos tienen que llamar a buscar lo mejor de los mundos, ¿cierto? Y que los extremos no son buenos. Todo virtual, no. Todo presencial, bueno, tampoco. Miremos las particularidades. Y en ese contexto, en los pocos minutos que nos quedan, le regalo 2 minutos a cada uno para que nos den sus conclusiones, pero más que sus conclusiones, que están claras, es cuál sería su propuesta, cuál sería para usted ese mejor de los mundos. Doctora Teresita, mejor de los mundos. Para mí, el mejor de los mundos sería el ejercicio de un proceso penal en donde la fiscalía, el juez, el representante de víctimas y la defensa tengan muy claro cuál es su función dentro del respectivo proceso. Y no quiero faltar al respeto con esta manifestación, pero tener claro implica que un juez no se coloque en el momento de la balanza al lado del plato de la fiscalía para subsanarle sus errores. Implica que un representante de víctimas lleve su vocería a través del fiscal con honestidad y no con trampas. Implica que un abogado defensor, conociendo que las personas con las que está interactuando en un proceso son personas serias y comprometidas cada quien con su respectivo rol, entienda igualmente que un ejercicio de defensa dado desde esa honestidad interior permite éxitos, y muy valiosos éxitos, porque se rescata la dignidad del cliente
la dignidad del procesado, que hoy por hoy se lo mira claramente como la ficha clave, que es el símbolo de la Fiscalía General de la Nación, lamentablemente, pero que no lo dejan de ser en su dignidad de ser humano, sino que es solo una ficha. Entonces, en el momento en que en el proceso penal se rescate la humanidad de la tragedia que allí se ventila, seguramente los ideales que se propongan y que se materialicen en leyes permitirán que esas personas, aún inclusive el mismo que está siendo juzgado, se sienta en paz consigo mismo y en paz con la sociedad. Pero no hay nada más dramático que terminar un proceso en donde se ha luchado en una guerra jurídica, como dice el doctor Guido, que incluso es una guerra mortífera, y que finalmente es el poder del sistema el que termina aplastando al defensor y al acusado, no precisamente con las razones jurídicas que el mismo proceso y la prueba muestran, sino por las inclinaciones personales y los afectos indebidos que surgen entre las instituciones del Estado. Inclusive muchos defensores públicos se dejan arrastrar por esa ola de que con este ya no hay que hacer nada, porque es que muchas veces lo hemos procesado, o yo tengo muchos casos también pendientes y no es el único, y por ser también parte de ese organigrama del Estado, porque son dineros públicos los que recibe por su trabajo, termina también siendo la peor víctima de todo el proceso quien es acusado. Yo soy una idealista, humanista, y en la balanza de garantismo y eficientismo me quedo por garantismo. Me han sancionado, y muy duramente, por ser garantista, pero yo sigo defendiendo el ser humano en su integralidad, independiente del esquema en el que se encuentre dentro del respectivo proceso. Ese sería para mí el proceso ideal, pero tenemos primero que cambiar el corazón, la mentalidad y sobre todo esa cultura ciudadana que nos hace tanta falta. Excelente, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelentes reflexiones. Bueno, doctor Luis Fernando, ¿cuál es su conclusión en torno a una propuesta? ¿Qué es lo mejor que podemos encontrar de todo este mundo donde hay ventajas, desventajas, riesgos, beneficios? ¿Cuál es su punto medio, doctor? Doctor, para mí es claro que no hay nada perfecto. Estamos precisamente dentro de esa naturaleza de imperfección porque somos humanos. Pero algo que sí nos rescataría siempre en lo fundamental es respetando principios y garantías. Mire, usted, actuando como juez, si respeta garantías, si respeta principios, puede ser absolutamente ecuánime. Puede dictar una sentencia que le garantice a la sociedad una respuesta adecuada para lo que se dio dentro del desarrollo procesal. Pero cuando usted empieza a cercenar garantías, empieza a cercenar derechos, como hoy hemos visto y lo vemos todos los días. Dignidad humana, dice el artículo primero del Código Penal. Dignidad humana, dice el artículo primero de la ley 906. Revise dónde están los ciudadanos hoy privados de la libertad. Y dígame si hay ahí dignidad humana. 3.600 presos en la URI de zona industrial. Hágame el favor. ¿Eso es garantías mínimas? Ese es el principio principiadísimo del sistema nuestro, dignidad humana. La respuesta es no. Y si seguimos conculcando esos principios y esas garantías mínimas, nosotros no vamos a poder tener en realidad una justicia bien administrada. No va a haber de dónde reclamar a un operador, como nos llaman, que es otra cosa que a mí me parece indignante.
Yo no soy un operador. El juez no es un operador. Un operador es el chofer que va de la estación de Soacha a la estación del Norte y que no se puede salir del carril. Eso es un operador. Nosotros somos juristas. Se lo digo a mis alumnos todos los días. Juristas, no operadores. Y si tenemos que cambiar la norma, tenemos que cambiar la norma para proveer dignidad, para proveer las garantías mínimas. Porque si la norma es inconveniente o la norma ataca esos derechos fundamentales, nosotros podemos cambiarla. Entonces no nos llamen operadores. Es un término que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia en su amplísima sabiduría. No me siento operador, no quiero ser operador y jamás voy a ser operador. Por el contrario, voy a luchar hasta que tenga el último instante por esas garantías mínimas. Porque si a usted lo vencen en juicio con garantías mínimas, respetando todos los derechos fundamentales, usted se va tranquilo de haber hecho una labor en procura de un ciudadano y que fueron las pruebas que llevaron a juicio, que condujeron a un fallo de carácter condenatorio. ¿Por qué se preocupan los jueces de conculcar esos derechos fundamentales? ¿Por qué se preocupan los jueces de no garantizar esas mínimas prebendas que están consagradas en la Comisión Interamericana, en los tratados internacionales y que hace parte del bloque de constitucionalidad? Porque no existen pruebas. Y entonces cercenemos. Si hay prueba, la prueba habla por sí sola, entonces las garantías no se conculcan, y mucho menos los principios. Es lo que creo frente a la pregunta que usted ha hecho, doctor Bernate. Muchas gracias. Gracias, como siempre, doctor. Doctor Guido, ¿cuál sería esa propuesta de encontrar ese balance, ese equilibrio entre lo uno y lo otro? Ya, señor. Es decir, como conclusión, creo que la presencialidad debe ser la regla, la virtualidad la excepción. Y ubicar claramente en qué podríamos utilizar la virtualidad, como en imputaciones sin cuando no hay solicitud de medida, en lectura de sentencias, de pronto algún trámite anticipado cuando es el mismo defensor el que ha estado y entonces se somete una terminación anticipada por allanamiento preacuerdo. Podría ser, como excepción. Pero aquí la temática no puede resolverse de quedarse en la virtualidad solo por sacar adelante los procesos. Eso es eficientismo. Ni tampoco puede, yo voy a hacer una crítica a algunos colegas, tampoco puede quedarse la virtualidad por la comodidad. Ah, porque yo he podido trabajar aquí y allá, porque puedo hacer audiencias en Pasto y en La Guajira. No, es decir, la comodidad del abogado, la comodidad del juez que lo hace desde su residencia, etcétera, no puede ser la razón para quebrantar garantías. Entonces, esa a manera de conclusión, a manera de que sería lo mejor, pues es un poquito complicado. Yo pienso que hay que mantener el sagrado derecho de que una persona tenga un juicio público contradictorio, concentrado y con inmediación de la prueba y que eso no sea algo formal. Con la virtualidad lo volvemos formal. Creo yo que hay que materializar mucho más el tema, que la solución para sacar adelante los procesos y luchar contra la congestión de los despachos no puede ser la virtualidad, sino la creación de más jueces, la creación de más fiscales, la creación de más policía, más defensores, todos capacitados. Entonces creo que estamos dando es un remiendo a lo malo que va en Colombia la administración de justicia y nos estamos aprovechando de esta virtualidad simplemente para lograr lo que siempre han querido, eficientismo. Uh-huh. Muy valioso ese aporte, es muy valioso, excelente. Doctor Albarracín, ¿dónde encuentra usted el punto medio? Gracias, doctor Bernate. Yo considero que la virtualidad no es tanto virtualidad o presencialidad, la virtualidad es simplemente una herramienta más dentro de algo más grande, que es el proceso penal llevado en ejecución a través del proceso penal que se sigue a las personas. Me explico. La virtualidad es una herramienta importantísima y que puede ser muy útil para muchas cosas, pero como herramienta no puede convertirse
en el proceso mismo. Me explico. Presencialidad, ¿para qué requerimos la presencialidad? Para que haya inmediatez y para que haya debate, para que haya garantía del derecho de defensa material. Entonces, donde quiera que requiramos inmediación, debate probatorio y garantía del derecho de defensa material, necesario y fatalmente tiene que ser eso presencial. Hay muchas audiencias que pueden ser de carácter virtual, imputaciones sin persona privada de la libertad, búsqueda selectiva en bases de datos, solicitud de órdenes de captura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, cuando usted requiere, dice, si se puede pedir la captura, la legalización, no. Muchas audiencias de legalización se ganan cuando uno le dice a la señora, al juez, no me, la, me lo dirá la doctora Teresita, sino así, maltrataron a mi defendido en el procedimiento de captura y la mejor evidencia que tengo de eso es, por favor, levántese del saco y mostrar los moretones. Entonces, porque eso requiere esa audiencia específica, ejercicio del derecho de defensa material, ¿cierto? Y en cierta forma, debate. La acusación hace rato debió haberse suspendido, la acusación como audiencia. Acá debimos haber optado o por una acusación escrita o por una acusación oral hace rato. Esa audiencia tiene medios vericuetos y como no hay control material efectivo, esa acusación realmente viene como sobrando, sea presencial o virtual. Yo estaría conforme con un escrito de acusación donde la fiscalía asuma las consecuencias de su acusación y que el juez tenga una audiencia de control efectivo. Esta acusación no sirve, devuélvase, como hacen en los Estados Unidos. Señor fiscal, muy, muy, muy bueno su escrito, su acusación, muy chévere, pero esto no tiene posibilidad de prosperar. Que la lleva al gran jurado, llévela para que el gran jurado le diga que no tiene la menor posibilidad de prosperar. Y nos ahorraríamos tantas y tantas cosas. Pero bueno, eso sería esperar. Entonces, la de la acusación puede ser virtual, siempre y cuando la persona no esté privada de la libertad, porque a veces la persona ahí, escuchando la acusación, le dice a un abogado, doctor, perdóneme la expresión, me tienen fregado. Doctor, no tienen ni idea de lo que están hablando, al escuchar cómo plantea el fiscal su acusación. La preparatoria, también hace tiempo sobra, la preparatoria debería subsumirse en un intercambio de posibilidades probatorias entre fiscalía y defensa de buena fe y que me descubran, y yo les descubro. Y ese es un arreglo entre las dos partes, no tiene ni siquiera por qué el juez estar, sino el ver la consecuencia, el llegar a una audiencia y decir, oiga, control de la preparación del juicio. A usted le descubrieron, ya se intercambiaron posibilidades testimoniales, listo, vamos para juicio. Incluso sin solicitudes, yo soy de los partidarios de que el juez no tiene por qué meterse en la pertinencia, mucho menos en la conducencia y mucho menos en la utilidad, porque en un proceso de partes quien responde por eso es la parte. Pero bueno, acá lo tenemos así, la preparatoria dignamente sí puede ser virtual, todo lo que quieran virtual, porque es una cuestión muy técnica como la tenemos. Entonces las partes descubren, denuncian y solicitan perfectamente virtual. El juicio, todo lo que implique debate probatorio de seres humanos, peritos, testigos, tiene que ser presencial, salvo o excepcionalmente cuando no pueda un testigo que está en el exterior o un testigo que está privado de la libertad con medidas excepcionales por seguridad, lo que ya ha venido ocurriendo en la práctica hace mucho tiempo. Pero mientras no haya esa excepcionalidad, el debate probatorio de peritos y testigos tiene que ser forzosamente presencial. Documentos, siempre y cuando sean documentos públicos, de los que se reputan auténticos, porque son privados y requieren de vehículo de incorporación un testigo, eso tiene que ser presencial. En un proceso, también con la corte, iban a incorporar un documento público y tuvimos un problema mayúsculo. Tocó que el secretario dejara constancia al estilo antiguo, porque yo me opuse porque era incorporar un documento que estaba roto. Pero en la cámara no veíamos que estaba roto. Nadie veía que estaba, los magistrados no veían que estaban rotos porque ellos no estaban en la sala de audiencias. Tocó que el secretario dejara la constancia. Luego, los documentos, siempre y cuando se reputen auténticos y no vaya a haber discusión, sí se pueden incorporar divinamente en audiencias virtuales. Es más, deberían de segregarse esa incorporación de documentos del resto y haría mucho más eficaz, eficaz el debate probatorio. De tal manera que utilicemos la virtualidad como una herramienta, no como una panacea, porque estaríamos a portas de rescindir la oralidad, la inmediación que nos costó casi 200 años obtenerla y traslaparla a una virtualidad totalmente peligrosa para los derechos y garantías de todos los que intervienen en el proceso penal, especialmente los más débiles, huelga decir, procesados y víctimas.
cuando correcto. No son institucionales. Mm. Lo más importante, doctores, es que nos vamos con mucha información, con muchas ideas, con mucho debate, que yo creo que difícilmente, o sea, no veo cómo alguien pudiera rebatir todo lo que se ha dicho aquí hoy. Es la verdad. Y hemos aprendido mucho con ustedes y por supuesto que este video tendrá toda la difusión que siempre le damos, porque es cierto, hay un debate y nuestro colegio es en esencia debate, de eso se trata. Y se trata de hacer lo mejor que podamos, ¿cierto? Seguramente ya alguno de ustedes lo decía, bueno, al final, de pronto en 5 o 10 años nos equivocamos, puede pasar, como pasó con la ley 906 del 2004. 10 años después decimos, fue un gran error. La ley 600, pues imagínense qué queda de eso. En nombre de nuestro Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, de todas las nuestros, ¿no? Y de muchísimas personas, porque este debate, contrario a lo que uno cree, no es un debate de abogados, es un debate que le interesa a cualquier ciudadano que se hace estas mismas reflexiones y que lo que yo quiero es que todos se formen su postura, digan, no, yo los oí muy importantes, pero yo quiero virtual. O alguien que diga, uy, yo ahora que oigo estas eminencias, ¿qué pensar de este punto? De eso se trata y ese es el debate que hay que dar. Gracias por su tiempo, estamos muy orgullosos de ustedes. Son ustedes unas verdaderas eminencias. Gracias por prepararse con todos los argumentos y este siempre será su colegio y ya tenemos varios aquí en programación que hemos ido hablando con ustedes sobre casación, sobre preacuerdos, tenemos que seguir hablando de todo esto con independencia de lo que suceda con este proyecto de ley, doctores, que no es definitivo, aún aprobado así, tiene unas fases que son determinantes, el control de constitucionalidad, la reglamentación, pero ustedes lo saben mejor que yo, el código puede decir lo que quiera, la ley puede decir lo que quiera, pero aquí lo que manda es la práctica, y la práctica, ya sabemos que en la práctica las cosas pueden ser muy diferentes a lo que hoy estamos viviendo o a lo que hoy estamos pensando. Doctores, los queremos mucho, es un honor, es un gusto, bienvenidos siempre a su colegio, vienen grandes sorpresas para ustedes, sobre todo en punto de bienestar, nuestro colegio va a dar un avance muy grande en materia de bienestar para todos nuestros colegios. Gracias por su tiempo y a las personas que nos oyeron. Mil gracias también. Qué panel de lujo que tuvimos hoy. Bienvenido siempre. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernate. Muchísimas gracias, colegas. Y que hasta la próxima vez que nos veamos. Dios les bendiga. Así va a ser. Mil gracias. Feliz tarde. Igualmente. A todos y mil gracias. Bonita tarde para todos. Que estén bien. Bonita tarde. Buenas tardes. Gracias. Hola Nodier, ¿qué tal? Un gran abrazo, espero que nos veamos en octubre en ocasión del homenaje que te hace. Chao, un abrazote.